políticos piden niños. No hay más que ver la que se ha montado con el primer niño del año. ¡Qué menuda paliza nada más hacer! Pues no es por culpa de las mujeres. Nosotras hacemos lo que podemos. De hecho, parimos. Aunque tal y como está el empleo, puede haber pedir bajas maternales. Por eso, yo creo que si quieren que haya más niños, que los hombres también se embaracen. Aunque no sé si esto solucionaría el problema. Porque, ¿ustedes se imaginan lo que pasaría si los hombres se quedasen embarazados? Por ejemplo, está claro que los hombres son unos flojos. No soportan el dolor. Así como nosotras aguantamos casi hasta el último día yendo a trabajar, ellos, por lo cositas que son, en el momento que le diera positiva la prueba, entrarían amarillos al despacho del jefe, con la ranetis en la mano. Mire, mire cómo estamos. Deme la baja, que ya tengo náuseas. Vengo mis antes del laboratorio por la ventanilla. Cuando estamos embarazadas, ellos saben que no pintan nada, pero cómo se empeñan en agradarnos. No paran de hacernos preguntas. ¿Qué tal te encuentras? Muy bien, estoy fenomenal. ¿Pero te encuentras bien de verdad? Que sí, cariño, estoy muy bien. Es increíble lo bien que te encuentras, ¿verdad? Que sí, estoy muy bien, no me pasa nada. Total, que al final acabas tranquilizándole tú. Si los embarazados fuesen ellos, las respuestas serían distintas. Antonio, ¿qué tal estás? Jodido, yo creo que estoy perdiendo hasta la vista. Pero también te encuentras. Fatal, me quedan dos telediarios. Para que nuestro hijo tú sola. Es increíble lo mal que te encuentras, ¿verdad? Y lo que me callo para asustarte. Las mujeres, cuando estamos embarazadas, tenemos antojos porque se nos agudiza el sentido del olfato. Podemos oler las palomitas del cine que están en otra manzana o el marisco a la plancha que está a dos calles abajo. Quiero un marisco y te lo traen, porque ya saben eso que dicen, que si no te concede un antojo, luego le sale el niño en el cuerpo. Y claro, él no quiere que el niño se haga con cara de gamba, aunque luego sea el morgando de su clase. Si los embarazados fuesen ellos, sus antojos serían distintos. Con los simples que son, se despertarían a medianoche gritando: ¡Quiero a una Black and Decker! ¡Necesito hacer agujeros ya! Y tú se la traerías, porque no te gustaría que el niño naciese con la nariz retorcida como una broca. También cambiaría la preparación al parto. Nosotras no tenemos problemas con eso de tirarnos al suelo y respirar, ahora sí, ahora no, durante horas y horas. Ellos, en cuanto les dijeran, vamos a hacer ejercicios de relajación, se sentarían en una mesa, sacarían el número y venga, pito doble. Una pregunta. Con la tripa que tienen ya algunos hombres, ¿cómo se les pondría cuando estén embarazados de 32 semanas? Con un dirigir. Más seguro, en vez de romper agua, rompería cerveza. Otra. ¿Se moveramos en el niño en el vientre del hombre? Seguro que sí. Sobre todo cuando se ponga a roncar. ¿Cómo va a saber el niño qué tiene que hacer para detener el terremoto? Y una última pregunta. ¿Qué harán los hombres cuando sientan las pataditas del bebé? Las mujeres nos emocionamos y decimos: mira, mira, se ha movido. Ellos directamente cantarían el gol. ¡Gol! ¡Gol de mi chico! Y en vez de ponerle música clásica para que el niño salga más inteligente, le pondría el carrusel deportivo. Este, hecho el gol del Madrid y se queda como una malva. Esto es un clásico. Y una de las cosas que más cambiaría sería el cochecito. Nosotros, que somos más prácticas, el único accesorio que le ponemos es una sombrilla, por si hace sol. Ellos no soportarían comprarse algo que incluye la palabra coche sin llenarlo de chorradas. Vamos, que lo venderían en los concesionarios y todo. El mío tiene radio extraíble, es descapotable, lleva llantas de aluminio y un alerón. No había ningún cochecito sin alerón. Y luego había que verle explicándose en el paseo y haciendo adelantamientos. Y el pobre niño con cara de velocidad. Y el colmo. Si a los hombres ya no quieren su aguante contando su mili en plan fantasma, con paragundas contando el parto. Buf, lo mío sí que fue un parto con dolor. Se había acabado la epidural. La matrona ya me dijo sentado encima de la tripa. Y llevábamos 5 horas intentándolo y nada. El niño intentándolo hacia arriba, que ya estaba pensando en sacármelo por la boca. Y yo, a ver, tranquilos, dame unas tijeras, tras, 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 unas puntaditas, y así que salí con mi niño al quirófano en brazos. Y se quedaron todos alucinados. En fin, que pensando a lo mejor, prefiero parir a mi hijo antes de tener que aguantar a un hombre embarazado. Buenas tardes.